Que lamentable que no se haya presentado todas las personas que integran esta instancia que fue convocada. No llegaron todos, agradecemos la presencia de los que sí estuvieron, como el Ejército, AMSA, CONRED, que acudieron al llamado. Con esto vemos la falta de compromiso y eso que deberían de haber estado todos, porque el presidente está pidiendo al Congreso que se ratifique el estado de calamidad. Luego lamentar que la Junta Directiva inicia la sesión sin el quórum necesario. Iniciamos con 8 jefes de bloque. No había el quórum para iniciar, pero sí cerraron abruptamente la reunión por falta de quórum. Entonces es incoherente. No se tuvo, y puede verlo en las cámaras, no se tuvo quórum para iniciar. No se tenía quórum tampoco cuando desarrollamos todas las preguntas, pero quisieron finalizar las preguntas ahí. Y entonces, ¿cuál era el objetivo de la reunión? Si el tema era que pudiéramos satisfacer las dudas y que pudiéramos tener argumentos reales para poder entonces llevar el mensaje a nuestros bloques y decirles, miren, apoyemos por esto o no apoyemos por esto. Pero hoy creo que los argumentos se quedaron cortos. Realmente lo que ellos dicen es que necesitan recursos, que necesitan recursos para comprar herramientas y combustible. Por el lado del Ejército lo comprendemos, sin embargo, y hemos visto que recursos hay, han ejecutado una nada de su presupuesto, tanto con Red como AMSA han ejecutado muy poco el presupuesto, y lamentablemente hoy necesitan recursos, pero no tuvieron la previsión, no pudieron anticipar. Se ve que no hay una planificación, que no hay acciones de previsión de parte del gobierno, que tuvieron 6 meses para poder hacer esa transición. Sabían que venían cuando entraban, que tenían el inicio del ciclo escolar, que cuando entraban tenían Semana Santa, que cuando entraban tenían la temporada de incendios forestales. Entonces tuvieron el tiempo para primero buscar personas con la capacidad para poder estar en los cargos, para poder anticiparse a este tipo de eventos, porque esto no es sorpresa, es mentira lo que dicen. Es que mire, nos han sorprendido toda la cantidad de incendios, esto no es sorpresa, esto se da todos los años. Para sorpresa sí es una pandemia, eso sí es una sorpresa, es algo que no esperaba el mundo, pero una temporada de incendios, eso usted sabe que en el verano nos va a tener de fijo, usted va a tener esa temporada de incendios y lo que tiene que hacer es tener las medidas de contención, de mitigación, de prevención establecidas. Como lo decía un diputado, ya deberían de estar previendo también las medidas para el invierno, porque se vienen deslaves, porque se vienen problemas en los puentes, porque se vienen problemas en las carreteras. Pero para eso nosotros vemos que realmente hay un gobierno ineficiente, un gobierno con falta de capacidad, que no ha podido prevenir, que no ha podido anticiparse y que realmente lo que vienen es improvisando. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.